Antes de comenzar, te advierto que este será un video algo violento y asqueroso. Bueno, ahora sí, la pelea infernal más esperada. El Fede versus Jonas. Es Freddy versus Jason, imbécil. Ah. Y desde ya les voy diciendo que, si quieren que le dedique un resumen a la saga de Freddy y otro a la de Jason, este video tiene que llegar por lo menos a 50.000 me gusta. Perfectamente claro y entendido. Todo inicia con el Federico narrándonos que era bien feliz asesinando niños impunemente, pero llegaron los padres bien empinchados y lo quemaron vivo. Pero pudo volver de la muerte y seguir matando niños en sus sueños. Pero los niños crecieron y ya nadie le tiene miedo. Por lo que nuestro amigo necesita volver a sembrar el pánico en la juventud. ¿Y quién mejor para ayudarle que Jason? ¡Ese no! Ese Jason. El plan es el siguiente. Freddy se hace pasar por la mamá de Jason y le dice que lo ama mucho porque es su baby y que vaya a la calle Elm a matar adolescentes. Y Jason, de puro amor a su mami y sin nada más, hace caso y revive. Y hasta para un super zombie asesino, eso es muy noble. Ahora tú te preguntarás, ¿pero qué gana Freddy reviviendo a Jason? Pues bien, al dirigirse a su antiguo barrio y matar a los locales, la gente se paniqueará mucho y pensará que Freddy ha vuelto, por lo que lo recordarán y volverán a temerle. Y todo este miedo llenará de poder al Federico, permitiéndole revivir. ¡Horror! El plan se pone en marcha y Jason llega a la calle Elmo. Aquí hay un grupo de adolescentes calenturientos muy irrelevantes. La única que importa es Lori, la dueña de la casa y nuestra protagonista. Ella es la chica buena del grupo y la única que no quiere saber nada de chicos, pues aún sigue enamorada de su crush de cuando tenía 14 años, quien misteriosamente desapareció y ni se despidió. ¡Ay, qué situación tan sentimental! También nos enteramos de que no sale mucho, pues su madre murió hace tiempo y ella se siente mal dejando solo a su padre. La cosa es que se va la luz y todo se pone muy misterioso y estos dos estaban haciendo cochinadas y la chica va a ducharse y llega Jason y de solo un golpe... Bueno, de varios golpes... ¿No crees que es demasiada ma...? Ok, a nadie le gustan los presumidos, Jason. Bueno, la chica encuentra a su novio todo doblado y todos escapan de la casa bien aterrorizados. Felizmente llega un señor policía buena onda. Nos enteramos que esta es la misma casa donde vivía Nancy, la protagonista de la primera cinta de Pesadilla en Elm Street. Este oficial dice, jefe, el Freddy ha vuelto, estamos perdidos. Y el jefe le dice, cállate perro, aún no está confirmado. Pero Lori escuchó esta conversación y en la comisaría trata de recordar el nombre del sospechoso y lo tiene en la punta de la lengua hasta que dice... Ahora, nuestra protagonista se encuentra en el clásico mundo de los sueños del Federico y ve cosas bien perturbadoras en el sentido Dross de la palabra. Como que llueve sangre, y las fotos de los niños la siguen con la mirada, y hay una niña sin ojos que le dice quién es este villano y lo mucho que le gusta matar niños. Y ahora vemos la clásica escena de las niñas muertas cantando 1, 2, viene por ti, 3, 4, te vas a morir perro. Felizmente, Freddy no es lo suficiente poderoso para matarla en sus sueños. Bueno, todavía no. Lo cual nos lleva a este otro patán que estaba en casa de Lori, quien está bien sad porque mataron a su mejor amigo, y se duerme y Freddy le muestra una diabólica visión de... una cabra. Bueno, el Federico intenta, pero... Not strong enough yet. Por lo que deja ir al chico. Pero solo para que Jason lo mate. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico hay un chico llamado Will, que por algún motivo también es protagonista. Él ve en las noticias el incidente en casa de Lori y se escandaliza mucho, y su amigo loco que cree en Freddy le roba las llaves a un guardia y juntos escapan. Sí, qué seguridad de mierda. En cuanto a Lori, su padre está intentando hacer que tome una vaina llamada Hypnosil, lo mismo que le dan a estos loquitos. Parece que este es el plan secreto de la poli y de los locales para evitar que los chicos recuerden a Freddy, o sueñen con él. Pero parece que ya nadie lo está tomando, así que todo está por irse al carajo. Lori va a la escuela y se ve con sus amigas y les cuenta a ellas y a toda la escuela sobre Freddy, haciéndolo más popular, cosa que él quiere. ¡Estúpida! Incluso llega el amigo loco de Will a decirle, ¡sí, flaca, ese man existe y te va a matar, así que mejor toma mucho café! Y también llega Will, y resulta que él era el crush de Lori cuando tenía 14 años. ¡Tan sentimental! Y por lo intenso y romántico de la situación, ella se desmaya y estos chicos, como son prófugos psiquiátricos, se largan corriendo. Mientras la niña duerme, sus amigas le esperan en la enfermería y... clásico momento de Freddy. Pero igual siguen siendo solo pesadillas, pues todavía no ha acumulado suficiente chakra. Los chicos conversan y nos enteramos de que el amigo loco de Will en realidad no está loco, solo que su hermano pasó por lo mismo que Lori y terminó suicidándose. Y por eso sabe tanto de Freddy. El amigo teoriza que Federico aún no ha podido matar a Lori porque no tiene el suficiente poder, el cual le dijo su hermano proviene del miedo que la gente le tiene. Y Will le dice, pero tú causaste pánico en la escuela, imbécil. Y él dice, ah, cierto, me mamé. Los chicos escaparán del pueblo para no morir a manos de Freddy, pero primero Will se tomará una noche para asegurarse de que su chica de ensueño esté a salvo, y se lleva la camioneta de su amigo. Y ahora en unos maizales hay una típica fiesta del año 2003. Nada más faltaba que esté tocando Green Day y este man esté en la peli. Todo el mundo está bebiendo y olvidando el estrés de las clases, los horribles desmembramientos de sus amigos y bla bla bla. Will y Lori conversan de la vida y de sus traumas y la amiga ve a su novio muerto y lo sigue hasta un depósito. Y es Freddy, el novio es Freddy. Obviamente la amiga está dormida en medio del campo y un man la encuentra y decide aprovecharse de ella. La señorita está a punto de morir a manos de Freddy, pero ¡oh! ¿Qué pasó? Parece que Jason le robó la kill.
y el Jason no está satisfecho y mata a unos tipos que estaban fumando weed. Son of a bitch. ¡Corre, perra, corre! Bueno, mató a uno, el gordito parece que va a escapar. Nope. Y sigue matando a este, y a este, y a este otro. Bueno, parece que al Federico le salió el tiro por la culata. Y este de hecho parece un comercial para Chela. Los que sobrevivieron fueron Lori, Will, la otra amiga, un chico buena onda y un marihuano buena onda. Ya cuando están solos, los tórtolos conversan y Will dice: no entres a tu casa, baby, tu padre no es quien aparenta, él en realidad mató a tu mamá. Y ella dice: ¿qué hablas, baby? Mi mamá murió en un choque. Y llega el papá y le dice a Will: aléjate de mi hija, no le mientas. Pero parece que es cierto y el papá oculta algo, por lo que Lori se va con Will y sienten que todos los adultos están encubriendo el tema de Freddy. Y con ayuda del amigo loco que no está loco conseguirán más información. Oh, bueno, supongo que no. El poli buena onda que ayudó a las chicas al inicio le dice a su jefe que el asesino es un tal Jason Voorhees, pero como el sheriff está seguro de que se trata de Freddy, no le da bola. Por lo que Oficial Buena Onda se va con los chicos para ayudarlos a formar un plan, y de paso comentar que Jason es un asesino sobrenatural y murió en un lago y todo el background. Lori vuelve a dormirse y es atacada por Freddy, y él se está volviendo cada vez más fuerte, tanto que la chica le arranca una oreja y esta aparece en el mundo real. Estos muchachos deben lidiar con dos asesinos mamadísimos, pero primero lo primero, descubren que la medicina que les daban en el loquero era para suprimir los sueños, por lo que la necesitarán para estar a salvo del uñas. Nuestros héroes se dirigen al psiquiátrico en busca de estas pastillas, pero Freddy se le presenta en forma de sempieza al marihuano y se le mete a lo tunche, y lo hace botar la medicina por el drenaje. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y para colmo llega Jason. Se está electrocutando. ¡No, oficial buena onda! Parece que los chicos están perdidos, pero llega el marihuano poseído y les dice: let me handle this bitch. Y aunque Jason lo parte en dos, Freddy logró doparlo y ahora nuestro amigote está bien dormidito. Lo que significa que... ¡ya se cagó, ya se jodió! En este mundo de los sueños, Freddy es demasiado poderoso y faltando media hora para que acabe la peli, por fin se pelean estos dos. Y le pega por aquí, lo corta por acá y lo bota con sus poderes estilo Matilda. Además, el uñas descubre que Jason le teme al agua y lo tortura un poco. Estos chicos de alguna forma parece que ya entendieron la trama de la peli en la que se encuentran y deciden que van a ser hashtag Team Jason y van a ayudarlo. Por lo que se toman la chamba de llevarlo hasta el lago Crystal para que sea local y tenga ventaja. Lori decide dormirse para buscar a Freddy y traerlo al mundo real. Ya en el reino de los sueños presencia todo el bullying que sufrió Jason de niño por verse y ser diferente. Y en verdad da mucha pena. Pero bueno, ella ve cómo Freddy lo ahoga y también descubre que él fue quien mató a su mamá. ¡Desgraciado! Y ahora todos están de vuelta en el mundo real, solo que el Federico aún no se da cuenta y dice: voy a matarte, perra, y luego voy a irme a McDonald's por unas... ¡oh, mierda! Aquí empieza la batalla final entre Freddy y Jason, pero antes Jason le mete un lapo a Chico Buena Onda y poco después él muere. Y la otra amiga bien astuta llama la atención de Freddy para que los tórtolos escapen, y lo tiene todo planeado milimétricamente. Pero llega Jason y también la mata de un lapo. Y ahora por fin empieza la verdadera pelea, y es tan épica que no puedo decidir cuál canción poner, por lo que pondré todas las que se me ocurran y rezaré porque el copyright no me ultraje. ¡Coño! Y aprovechando que estos dos se están matando, la pareja roció el muelle con gasolina y le prende fuego a todo. Y este apuñala a este, y este a este, y todo es muy intenso y dramático. Y finalmente el muelle explota. Pero Freddy sigue vivo y parece que estos dos ya no la cuentan. ¡Oh! Jason le clavó a Freddy su propio brazo. ¡Eso sí es de gángsters! Y nuestro noble asesino cae rendido. Y Lori aprovecha el bug y decapita a Freddy. Y así, todo ha terminado y nuestros tórtolos están a salvo y se van a casa. Al final de la película vemos a Jason salir del lago bien badass y lleva en la mano la cabeza de Freddy, que guiña a la cámara. ¡Hijo de perra! ¡Aún sigues con vida! Bueno, pero por lo menos Lori y Will tuvieron un final feliz, ¿no? Pues no, porque hay un cómic secuela llamado Freddy vs. Jason vs. Ash que toma el lugar 5 años después de esto y Jason destripa a Will y le mete un machetazo a Lori. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, la mejor forma de apoyarme es dejando un like así de grande y compartirlo con un amigo. Si quieres que resuma otra película o saga de películas en un futuro video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, quiero aprovechar para agradecer a mis miembros del canal, los suscriptores badass.
Si tú también quieres que tu nombre salga al final de todos mis videos, puedes lograrlo volviéndote un miembro del canal. Lo único que tienes que hacer es dar clic en la opción que dice unirse y luego seleccionar el nivel llamado suscriptor badass. No olvides seguirme en Instagram para tener todas las novedades del canal y en Twitter para los mejores textos y memes. Y todavía no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.